con aquella semana trágica que en enero de 1977 y en aquel atentado y en aquel asesinato que acabó con la vida de compañeros y compañeras que aquí podemos de alguna manera sentirnos orgullosos de que forman parte de nuestra historia y forman parte de la democracia de este país. Pues durante esta semana. Quiero en primer lugar agradecer a todos los trabajadores que me voy a mostrar y las trabajadoras de este país porque han hecho posible, todos los que saben y los que siguen en el Tajo, han hecho posible que estemos hoy aquí y que 40 años después del atentado de Atocha sigamos reivindicando libertad, justicia, derechos de los trabajadores. Entonces me parece importante. Ellos que habían luchado por la libertad, que luchaban por la democracia, por cambiar las cosas, por cambiar los derechos de los trabajadores, tuvieron que morir, pero su vida no fue inútil, al revés. Su muerte determinó la vida democrática, la libertad para los sindicatos, el reconocimiento de las libertades. Yo creo que eso sería el mejor premio que le pudieron dar, aunque eso les costara la vida. Y por eso recordemos su muerte, pero recordemos sobre todo su vida, porque lo que ellos agradecen es que no muera la vida por la que lucharon. Compañero Serafín, compañera Cristina Almeida, querido Alejandro Ruiz Huerta, querida Pilar, amigos y amigas que hoy habéis querido acompañarnos y a quienes habéis querido venir por primera vez, también os lo agradecemos. Representantes de las distintas organizaciones, asociaciones, partidos políticos e instituciones de nuestra ciudad. Alcalde de Salamanca, con tu presencia nuevamente, con nosotros y con nosotras, queremos sentir el reconocimiento de toda la ciudad a nuestro compañero, a nuestros compañeros asesinados. Compañeros y compañeras de los medios de comunicación, que siempre también estáis aquí, gracias por vuestra presencia, vuestro tiempo y vuestra compañía. 40 años de tu muerte, recordado Serafín. Año de conmemoración y nacimiento de nuestra organización sindical. Despedida de vuestras vidas, arrebatadas injustamente. Semana esta de conmemoraciones por nuestro 40 aniversario y qué distante y lejana y recordada tantas veces de aquella semana trágica de enero de 1977.